La fiesta de la Epifanía del Señor, la fiesta de los Reyes Magos, vamos a escuchar al Evangelista. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. ¿Dónde está el rey de los judíos? Es lo que se preguntaban aquellos magos de Oriente en este día de los reyes. Bueno, no sé si los reyes habrán echado muchas cosas o no, si nos hemos portado en condiciones o no, pero hay una cosa que sí nos han echado. Es este día nuevo donde Jesucristo se nos manifiesta como se les manifestó a aquellos magos de Oriente. Es la universalidad de la salvación de Dios para todos sin excepción. Y bueno, a mí en este día me gusta, son muchos detalles, en especial, pues, ¿verdad?, muy dedicados a los niños y a los que tienen corazón de niño, pero me gusta quedarme con una idea. Cuando aquellos reyes, cuando aquellos magos se postran ante el Señor, contemplan la gloria de Dios en aquel niño pequeño, le ofrecen lo que tienen, el oro, el incienso, la mirra, dice que un oráculo del Señor les invita a volver por otro camino. Un oráculo del Señor nos hace ir caminando en nuestra vida, siguiendo un camino, pero como ya venimos escuchando en estos días, cuando nos encontramos con el Señor, cuando adoramos al Señor, cuando dejamos que este amor de Dios encarnado sea algo nuestro, algo propio, nos hace volver a nuestra tierra, a nuestra vida cotidiana, de otra manera y por otro camino. Es lo que nos decía el final de este Evangelio. Aquellos magos volvieron a su tierra por otro camino. Es el cambio de nuestra vida ante el encuentro de este Dios que hoy se manifiesta a todos los pueblos, porque su amor es universal, es un amor de salvación para todos. Escuchemos también, vivamos también, miremos también esa estrella que nos habla de un Dios, de un Dios cercano a nosotros, un Dios que nos ofrece a todos, al universo entero, a toda la humanidad, su salvación y su amor. ¡Feliz Día de Reyes!